Ahí estamos de nuevo para hablar con Alejo. Llegó la hora. Ahí estamos, no, llegó la hora. Estos de Instagram son medio Continuamos. retiros, no te dejan seguir más tiempo, ¿no? Y todos se coparon con lo de Panorama Nacional. La verdad que Sí, bueno, salado. yo un poco fue de cara dura que te dije, mira, me gustaría ser parte y vos te Mira, justo copaste. ahí entró Brian Castro, que justo estuvimos hablando de él y las piedras EP. Ah, sí, un saludo a Brian. Sí, lo escuché, el EP está buenísimo. Está buenísimo lo que haces con Panorama Nacional porque también no solo le das difusión a los artistas de Uruguay, sino también que todo el mundo escuche todos los artistas. Está buenísimo. A mí lo Y que me está buenísimo que interesa. me diste el lugar a mí siendo argentino porque hiciste una excepción y yo sentía la necesidad de hacer un set de DJs de Uruguay porque me encantan y bueno, Obviamente, me a ver, diste esto, o sea, por más que la consigna sí es más trabajado para el. Desde el Uruguay, 100%, a ver, cuando hay un reconocimiento tan importante y un cariño tan grande como lo tenés vos con los artistas uruguayos, con el país o lo que sea, a ver, esto está abierto también, ¿no? No soy un cerrado de que diga, no, porque sos de. Nada, a ver, lo que importa acá es la música, lo que importa es poder transmitirla, lo que importa es poder reconocer el trabajo de los productores también y de los DJs, y que los DJs, que aparte invito a participar, cuenten bien la historia, ¿entendés? Porque eso es la otra cosa importante. De que no es pongo música y hago un set, hago un podcast porque sí, porque con DJs uruguayos, con música de artistas uruguayos, o lo que sea, ¿no? Lo importante acá es que haya un research, ¿viste? Haya una búsqueda grande, y una motivación de poder realmente contar la historia, que los podcasts tengan lo necesario y que no pongan un tema por compromiso ni nada, o sea, que yo se los digo, no pongan música mía por compromiso. A mí lo que me interesa es que cuéntenme la historia y no, si no quieren poner un tema mío, me parece bárbaro, porque de repente un tema mío no cuadra en lo que es el concepto del set también. Entonces, eso es, nada, una de las cosas que trato de fomentar con el podcast. Y la verdad que la repercusión que estoy teniendo está muy buena, no solamente por el hecho de que los pibes se cuelgan, sino por las cosas que escucho y que escuchamos. Digo, oh, esto, justo hablaba con Nachito CL, que me grabó un podcast y que, nada, él me decía, oh, yo estaba en mi cuarto, cerraba los ojos, estaba bailando y si no pensaba que era música de artistas uruguayos, el nivel que tiene está muy zarpado. Y es cierto. Y son pila de temas unreleased, pila de temas de gente que nada, tiene tiene una computadora y se pone a hacer y saca y muestra y comparte. Y eso me parece que es lo fundamental cuando haces música. Compartir, mostrar, tener feedback, estar abierto a la crítica constructiva, obviamente, y en el momento de poder. Vos cuando haces un tema y movilizás a alguien, ya eso, el tema vale mucho. No, no, solo los podcasts, los sets, los escucha todo, y la verdad que hay un nivel realmente increíble. Yo me sorprendo, cada set que escucho me sorprendo y por el nivel que hay. Y lo que más me También. sorprende es pibes tan jóvenes, viste, pibes tan jóvenes poniendo una música que vos decís, wow, mirá. Mirá lo que es esto. Y ahora cada vez más, o sea, mi círculo cercano, que de repente no es el círculo de Fono, son mis amigos con los que he hecho Manifiesto, Elías, Matt, Seba, el artesano Títer, todos están haciendo música también desde sus lados, estamos todos produciendo, ¿viste? Algo que capaz que hace unos años, no era como, nada, somos DJs, sí, pero nada, ahora es como que literalmente hay un impulso.
muy grande por la necesidad de transmitir algo y hacer música, y estamos todos haciendo música, y eso está de más. Y lo bueno es eso de que el nivel que se está alcanzando es un nivel muy, muy parejo y razonable y nada, y está bueno decir, fa, mirá qué bueno este tema, lo voy a usar, y lo tocas en una fiesta, lo tocas, lo compartís, o sea, y aparte con esa impronta de un sonido capaz un poco diferente, ¿viste? Un sonido un poco, nada, no sé si la palabra es jugado, porque, pero nada, de acá, o sea, y que aparte tiene un reconocimiento internacional también, que eso es, está pasando con, ya ahí sí con los pibes del Fono, por ejemplo. Sí, claro. Igualmente, a Yo ver, digo, yo hablo de lo que más, de los sonidos que más me siento cómodo también, pero hay muchísima gente haciendo más música, o sea, que involucra otros géneros. Melody techno, techno más palero, y tengo que reconocer que también todo eso tiene un muy buen nivel sonoro, o sea, que me gusta a mí es otra cosa, no, no me gusta. Pero nada, hay mucha gente haciendo también otras cosas que van más allá de lo que venimos hablando en esta superconferencia. claro. Y vos también estás haciendo música, me has pasado varios tracks que realmente me han gustado mucho. ¿Algunos de los tracks que hiciste, hay algo que hayas editado o todo material unreleased No, he o estás editado, viendo? sí. He editado, pero por ejemplo, lo primero que edité fue hace 2 años en Adult Only, el sello de Chris Carrier. Sí. Y nada, en digital, a ver, todo en digital. Me gustaría en algún momento editar, evidentemente, un vinilo, pero no, no es algo, no es una cosa que piense y diga, tengo que hacerlo, lo que sea. Yo hago música, o sea, y después veo para dónde lo mando, con quién lo comparto, no, 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 no tengo tanto. El bicho ese, decir, tengo que editarlo, tiene que estar todo editado, porque si no, pues me parece que eso es ponerme una presión arriba que No, eso hace se que. da cuando se tenga que dar. Mirá, yo te Tal cuento lo cual. que me pasó a mí cuando mi viejo murió el año pasado, en abril. Yo en ese momento, te digo la verdad, no pensaba en nada. Imagínate, no pensaba en hacer música, no salí, lo único que hacía era ir a trabajar, ir a mi casa, estar con mi familia, Obvio. tratar de pasar ese momento. Y después de unos meses dije, tengo que volver a hacer música, tengo que volver a hacer algo que tenga que ver con mi viejo. Y bueno, el primer track que hice fue 11 de junio, que yo lo hice y lo subí a SoundCloud. Y lo compartí, etiquetó un montón de gente, que 11 de junio es la fecha que cumpliría mi viejo, que fue hace poquito, fue Claro, cuando sí. fue, hace 2, 3 días, 11 de junio, que cumplía año mi viejo. Lo regalé el track, fue un track homenaje, digamos, ¿viste? Y pasó un tiempo, ¿viste? Y me escribe un amigo de Chile, Marcelo Roseloc, del sello Andes, que me dice, el track está muy bueno. Me dice, sacalo de SoundCloud, me dice. Así, viste, como, ¿por qué Vamos a hacer algo. sacarlo? Vamos a hacer algo en vinilo, ¿lo querés sacar en vinilo? Y cuando a mí me dijo eso, yo te digo la verdad, pensé que me estaba haciendo una joda. Te digo la verdad, pensé que me estaba haciendo una joda. Porque me dice, quiero hacer algo ácido, algo electro. Y bueno, le pasé 11 de junio, le pasé 303 Neverdies, que es el que pusiste vos en una fiesta, La que bomba. es. Bueno, ese lo hice hace, no sé cuánto, hace un par de años que lo hice. Pero bueno, lo tenía ahí y no lo había editado en ningún lado. Y después hice otro track, me hice algo, quiero un tercer track más hausero, y se me ocurrió hacer Montevideo. Que fue cuando Montevideo, no sé si lo hice antes,
Sí, fue antes, porque yo le hice un acetato a Nicolás Lux que se lo regalé en Fonotec. Sí, me Creo que acuerdo que lo estaba. trajiste. Sí. Creo que sí, fue no sé si fue unas semanas antes de ir a Montevideo que lo terminé, el mismo track que se llama Montevideo. Y salió en vinilo, ¿viste? Y yo no. O sea, a mí, Teo, la verdad, siempre me tuve un sueño. Todos tenemos el sueño de Obvio, tener. claro. Pero no es que lo busqué, se dio así de casualidad, ¿viste? Como no se podía haber dado. Por eso yo te digo, capaz que en un momento haces Yo un. creo que se va a dar, punto, en algún momento se va a dar. No es algo como te dije que esté así, como súper No, ansioso. A igual ver. te digo, yo tengo, a mí me encanta el vinilo, si yo pudiera comprarme todo en vinilo, me compraría en vinilo, pero también mis temas los subí a Bandcamp, tengo temas míos en Beatport y compro música, más ahora que Uy. está jodido que con el tema que no hay vuelo, viste, que igual los discos llegan, pero viste, está más complicado que en Argentina A mí, por ejemplo, me que. pasó ahora que la gente de Key, que es una productora muy grande de acá, me invitó a hacer un set. Este es un podcast, perdón, un streaming, que se grabó eso y hice un set híbrido con el Tractor Scratch y vinilos, o sea, en la mesa no había bandejas digitales y no había CDJs, era todo 12MK2, un mixer. Y lo que me pasó también era de estar pinchando y música que de repente había conseguido, me habían pasado, de ciertos artistas que esos temas están editados en vinilo. Y decir, fa, oh, esto suena, esto. Me gustaría tener el disco de esto, ¿entendés? O sea, es como que me gusta poder potenciar el hecho de decir que, a ver, si esta música fue pensada para ser tocada en disco y No sé si pensada para ser sacada no en hay, disco. hay fábricas de acetato, hay fábrica de vinilos ahí en Uruguay. Claro, sí, o sea, en realidad no hay, hay un par de personas que cortan discos. Claro, igual como lo quise yo. Pero el tema ahí, viste, que está muy ligado al tema del mastering y, o sea, Sí. qué tal, no es el máster de un vinilo No, no es lo mismo, totalmente no es lo mismo. masterizado en análogo y impreso allá, ¿entendés? O sea, hay todo un. Está, suena como lo mejor que puede y me pasaba eso. Toqué algunos temas digitales, unos de. De Inner Shades. Que nada, son unas bombas, Ah, oh, Inner 6 me encanta, sí. pero claro, está, esto lo quiero tener en disco de verdad, no lo quiero tener en digital, coso porque no suena ni en pedo como tiene que sonar. O sea, y de hecho, hay otra cosa que también descubrí, o sea, que hay todo un mercado del disco y que justamente hay sellos que vos entrás a Bandcamp, por ejemplo, y te dicen, ok, el digital te sale $1.000 y el vinilo te sale 12. ¿Por qué? Porque evidentemente están fomentando el hecho de que compres el disco. ¿Y por qué? Porque eso genera toda una movida vinilera que me parece que está increíble también. O sea, y que son temas que evidentemente no son fáciles conseguir en digital porque no están pensados para que sean tocados en digital, están pensados para que sean tocados en vinilo exclusivamente. Claro. Porque eso fomenta el mercado de la venta de discos, básicamente, que es otro lenguaje, es otro código, es otra cosa también. Igual me sorprendí mucho por escuchando cosas en Bandcamp. La verdad que Bandcamp está de más, o sea, está realmente buenísimo, está es buenísimo el. porque aparte apoya mucho al artista Totalmente. y en estas épocas que el artista no tiene trabajo. No, no tiene fechas, no cobra, es fundamental tener un lugar donde poder monetizar tu música, ¿viste? Yo he subido cosas mías también a Bandcamp, Y las que puse en pre. es directo, o sea, es una cosa muchísimo más sincera en el sentido de que es un trato prácticamente directo con el artista.
el intermediario y el que compra la música. O sea, no tiene muchísimas más vueltas. No, lo único que tenés que garantizarte en Bandcamp es que lo que subas tenga un sonido digno, digamos. Sí. Que eso es todo un tema también, porque podés encontrar cosas muy buenas. Hay un tema que, de hecho, de un productor que ahora no me acuerdo el nombre, que Le mando escuché. un saludo a Marcos, a A Marcos. Marquito, sí. La primer persona que conocí en Montevideo que vino a Buenos Aires y que me recibió en Montevideo. Y ahí el Elías. Marcos es Marcos es un párrafo aparte. tipazo. Marcos tiene un lugar en Siempre mi fue un corazón. tipazo. Marcos es, no sé, el día que él venga a Buenos Aires y me diga, necesito quedarme a dormir en tu casa, yo le hago una copia de la llave, igual que a vos, porque vos me Bueno, gracias. invitaste. No, no, son gente que, viste, Marcos es, por que... ejemplo, de la época de Pink, de Claro, cuando. Marcos, en el documental de Toff aparece el nombre de él. Bueno, a la fiesta esa de la casona de Vilardó fui con él. Él me pasó a Claro. buscar por él. Yo me acuerdo que la vez que fui en el Cuando era River. 2009, sí, en el 2000, fui a tomar una Patricia ahí a la Rambla, una cerveza Patricia, ahí a la Rambla Vamos. y a charlar. Y yo cuando fui la primera vez me quedé en un hotel que está ahí enfrente de la terminal. Sí, ya sé cuál es. Bueno, y En. ahí está Elías. Ahí verás, Marquito. También. También, Elías también. Sí, y bueno, ahí me pasó a buscar, fuimos a tomar una cerveza, después de la noche me pasó a buscar, fuimos a la casona de Vilar de Bo, y es increíble. Bueno, Marcos fue uno de los primeros. Y nada, toda gente copada, la verdad que ustedes Mira el son, OPA ahí. tuvieron... Saludo a Lopa. Y también me acuerdo ahora que el otro día te lo comentaba, que yo subía música a Jazz Rave. Subía sets de minimal y de techno y de house a Jazz Increíble. Rave. ¿Te acordás de ese foro? Sí, ¿En qué no me voy a año fue eso, acordar. más o menos? ¿Qué año fue eso, más o menos? Apagón. Me apagaron la luz. ¿En qué año fue eso? Y Jazz Rave, a ver, Opa, que estás, si estás ahí. Fua, ya de ahí está hablando. 2006, gracias, Opa. Que ¿En era qué año literalmente fue? lo que ustedes tienen ahí como Buenos Aliens, nosotros lo teníamos acá como Jazz Rave, pero yo estoy sorprendido, Vano, de tu amplitud. A nivel regional, estabas en todos los foros que podían haber, por lo que veo. Opa, Bueno, hackeados. sí, alto foro ese, Jazz Rave, sí. Que nada, era una cosa realmente donde la gente que estaba ahí estaba para debatir y se hacían reviews de las fiestas, o sea, había como una. Casi un nivel periodístico grande. O sea, y nadie era su nombre realmente. Todos teníamos acas, era otra cosa. Y vos ibas a las fiestas y te juntabas y nada. Y la gente no era su nombre real, sino le decía justamente por el APA. El justamente Opa es uno de los que quedó ahí con el nombre de Jazz Rey. Ah, mirá vos. Mirá vos, sí, increíble De foro los eso, pocos que porque siguen ahora... usando su seudónimo y ahora su vaca artístico como DJ también. Ah, mirá, qué bien. O sea, ¿seguís haciendo música y hay algo por editar o nada, seguir haciendo por hacer? ¿No hay alguna propuesta, nada de Sí, eso? mira, tengo a Elías y a Levi, al artesano, que a través de. Que Elías, bueno, tenía un proyecto desde hace un tiempo, que es su sello, que se llama Ratiu. Es un sello digital, justamente, que en una primera instancia va a ser editado, va a ser sacado en Bandcamp, y después piensan sacar un disco más adelante. Y nada, tengo una invitación de ellos a participar en el segundo release del sello. Y nada, el sonido está buenísimo, tienen artistas, tienen
Capaz que Elías tendría que develarlos más adelante, pero viene internacional la cosa y viene muy, 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 muy buena y muy interesante. Claro. Y nada, y paralelamente, en los tiempos libres que tengo, hago música, sí, sí me inspiro también, porque esto también es muy como el mar, ¿viste? A veces arriba y a veces abajo. El arte generalmente es así también, la vida. Por ejemplo, todo esto del coronavirus hizo que estuviera realmente bastante bloqueado en la parte de producción porque tenía la cabeza pensando en cómo pagar las cuentas y cómo hacer otras cosas. Por lo cual, lo que sí me enfoqué fue el hecho de. Mirá, Vito decía. Hola, Vito. Sí, nunca. Nunca el otro foro. Y nada, lo que sí hice mucho fue enfocarme en el hecho de escuchar mucha música en este periodo. No tanto de hacer, sino de escuchar. Hasta que me desbloqueé y tal, en una semana hice 3 temas, por ejemplo. Ah, Pero tal. bien. O 2 temas, no sé, o sea. Pero tal, a priori lo que tengo y lo que hacia donde estoy apuntando es a no estresarme demasiado por editar en algún lado, si se da, se No, da. yo vi todo tranquilo. Y tengo nada, gente acá, a mis amigos que están por sacar un proyecto sumamente copado y bueno, voy a ser partícipe y eso ya me tiene motivado y me pone contento. Está bien. ¿Y ahí se sabe alguna novedad de cuándo podría volver todo, si vuelve este año, cómo No están las cosas muy qué? claras. Acá no Realmente, sé, acá no hay ninguna novedad de nada, por ejemplo. o sea, a ver, como te dije, el otro día abrieron los shoppings, que parece, no sé, medio surrealista, pero también hay, al parecer, la curva de contagios y todo cada vez es menor y cada vez como que está bajando el tema del coronavirus acá. Entonces, capaz que las cosas vuelven antes de fin de año, ojalá, pero no hay un panorama claro realmente. Sí, Es estamos, una acá estamos igual. incertidumbre media desesperante, inclusive porque muchos vivimos del arte, vivimos de la música también, o en parte de la música, y ahora está todo solventado o en nada o en otra cosa que vos decías. Yo, por ejemplo, laburo, soy haciendo publicidad y tengo como esa otra pata, a ver qué dice. Opa. Está, sin fecha. Entonces está, digo, puedo pagar las cuentas haciendo otra cosa, pero también la publicidad en su momento frenó todo de golpe, ¿viste? Y es como pilotearla, como se puede de la mejor manera. Que creo que es como estamos todos haciendo, en definitiva. Literalmente, piloteándola y surfando esta ola, obvio, le echo. Sí, Lechu. acá en Argentina, sobre todo Puja. en Buenos Aires, hay cada vez más contagios, hay cada vez más casos y esto se vuelve cada vez más difícil. Ayer hablando con Joel Silva de Underclass, me decía que antes de fin Sí, de vi año la nota. por ahí se vuelve. Yo no. No sabría decirlo, pero bueno, ojalá que se vuelva antes de fin de año, pero Ah, es acá, que acá está muy difícil, acá es una ciudad muy grande, allá como es algo más chico, por ahí pero a ver, se... juzga que justo está ahí, acaba de escribir no sé, que él está en Barcelona, no, yo no sé cómo está la cosa en Barcelona, pero me ha llegado comentarios de que en Ibiza ya hay fiestas y hay movida y hay cosas que decís, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es el experimento que están haciendo ahí? Sí, yo no sé muy bien cómo es eso, no sé muy bien. Pero acá hay muchos streaming y nada más que eso, pero Que eso es están... lo otro. O sea, a ver, yo me parece que
que el tema del streaming tiene lo suyo, evidentemente, y ha resignificado un poco también el trabajo del DJ en sí, de que si te vas a exponer a transmitir para una pista que no, a ver qué dice, en 30 están con el 30% del aforo, en España, perdón. Sí, pasa que Bueno. allá ya están entrando en el verano, ¿viste? Acá en el Claro. hemisferio sur estamos en todo, Entrando en el ya invierno. viene la época de que hace 3 grados, Sí, sí, 10 sí. grados, ya acá este fin de semana las mínimas van a estar entre 3 y 5 grados, ¿viste? Ya es como que Y es algunos peligroso, digamos. y sí, algunos están diciendo que se viene lo peor, ¿viste? Ese Claro. sí, no No quieren. sé, no, sinceramente no tengo idea. Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando respecto al tema de los streaming también, que me parece que si uno se va a exponer a tocar una hora para una pista virtual, o sea, o para la gente, tiene que hacer las cosas bien, creo yo. A ver, siempre tenés que hacer las cosas bien, pero vos, por ejemplo, vos cuando estás transmitiendo no tenés una lectura de pista, no sabés cómo lo está percibiendo la gente y eso, quieras o no, o sea, hace que, por lo menos en mi caso, cada vez que hago un set o algo, lo pienso bastante, o sea, pruebo, lo disco. Si es un streaming como por ejemplo el que te decía de Ki, o Box Club, que es otra movida que tengo ahí en Montevideo Music Box, o sea, los sets tienen una cabeza porque van a quedar grabados, porque me parece que tiene que contarse bien la historia y que no es un tipo de streaming que está, estoy acá ahora en mi casa y me pongo a tocar por divertimento, porque sí. Obviamente. Claro. El otro lenguaje de streaming, el más momentáneo, tiene lo suyo y puede ser que uno fluya naturalmente con la música y eso obviamente es también parte del trabajo de ser DJ. Pero me parece que los streaming hoy en día han resignificado bastante también el concepto de cómo se arma un set. Y que vos podés, nada, arrancar con una idea y que vaya fluyendo o tener todos los temas y playlists prácticamente armados para que justamente cuente bien la historia o lo que sea. Y el previo, ¿viste? De si tocas con disco, nada, mezclar este con este, probar esto, esto arranca acá, esto puede venir por acá, porque quiero que la historia se cuente así, que suba, que baje, que pase un arranque medio deep, después se ponga un poco más el break y después termine, no sé, en electro. Por ponerte un ejemplo, Claro. después vuelva algo más deep. Creo que tiene que haber una seriedad por parte de la gente, de los artistas que se exponen así a tocar. Y lo otro también son los formatos de exposición. O sea, yo creo que los Instagram, las transmisiones de DJ sets en Instagram, para mí no tienen mucho valor, digamos. ¿Por qué? Porque en el Instagram está bueno para hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora, las transmisiones, o sea, pero no sé si está bueno para ponerte a ver, escuchar un set de un DJ que te se ve vertical, que no sé, es como medio incómodo, no se escucha bien, generalmente no se escucha bien. Entonces, me parece que las otras redes están buenas como para poder transmitir. Y Facebook desde ese lado, que ya era una red que estaba prácticamente muerta, ha resucitado un poco. También apareció Twitch. Pero nada, es eso. Lo pones en la computadora, lo pones en pantalla grande o en la tele, se ve grande, se ve bien, se escucha bien. Y listo. O sea, y yo creo que es. Sí. De cierta forma tiene que hacer el trabajo bien, digamos. No es tipo, transmito porque sí, se escucha el reverb de todo el cuarto, la casa o lo que sea, ¿entendés? Porque ahí te Claro. mira literalmente una persona, dura un segundo y se va a la mierda. Sí, yo los de Instagram realmente no. No, no, no me llama mucho la atención.
Igual miro pocos, porque hay tantos, viste, No, obvio, que está. ya llega un momento que te volvés loco, viste. También entiendo un poco porque estamos todos encerrados, nos queremos divertir, viste. Obvio, es normal. Estamos con una desesperación de querer salir, de querer tocar, de ir a una fiesta, que eso también te lleva a que en un día pueden haber, no sé, 50 streamings, viste, y te volvés loco. Es un bombardeo gigante, totalmente. Y o sea, vos así, a planes a futuro, además de seguir haciendo música, Panorama Nacional, haciendo los podcasts, ¿hay algo más Y sí, por el momento? a planes a futuro, a ver, yo junto con mis amigos el año pasado hicimos Manifiesto, que fue un ciclo de fiestas en un lugar muy copado que se llama Sinergia. Fiestas que iban los viernes, no todos los viernes, arrancó sí siendo todos los viernes, después paramos, después empezamos a ir 2 viernes al mes, después una vez por mes, pero que tienen la consigna de que arrancan a las 9 de la noche. Sinergia es un lugar donde vos podés ir a comer algo antes, era una fábrica, donde ahora tiene una plaza de comida sumamente interesante, el lugar está increíble y aparte, bueno, nosotros le sumamos esa propuesta de música electrónica con un nivel de producción bueno, y aparte complementado por artistas plásticos. Entonces vos llegabas y tenés una exposición de artistas, gente pintando, gente dibujando, o una exposición fija, que siempre va rotando, como también va rotando el lugar de la fiesta dentro de del edificio. Porque lugares tiene y está realmente increíble. Eso por un lado. Después está Box Club, que es un proyecto más de formato club en Montevideo Music Box. Que nada, también la consigna musical es música electrónica diferente. Pensada más para un boliche grande también. O sea, más clubera, digamos. Como te dijera Montevideo Music Box es una especie de, podría ser nuestro Crobar, o sea, es un club Claro. grande, que era un cine, tiene 3 pisos, un sonido de la puta madre, o sea, y tiene una impronta más de fiesta, donde hay performers, o sea, es una cosa más clubera, digamos, de ese lado. Grande. Y después, bueno, está Warehouse, que Warehouse se ha transformado en la fiesta de disfraces del año de Montevideo, en la época de Halloween, que la hacemos en Maronias, que es el hipódromo de acá, donde es una locura la fiesta. Van 2.000 personas todas disfrazadas, porque la gente va y se copa y se disfraza con eso. Ahí pregunta Gaby si sale Manifiesto este año. Gaby, no sé si sale porque hay una duda Claro, tremenda no con respecto a sabe. lo que va a pasar, pero la intención es poder hacerlo. Capaz que hacemos unos streaming desde Manifiesto, desde Sinergia, con Manifiesto. Muy bien. Y nada, y volviendo a lo de Warehouse, es eso, es una fiesta que hemos traído muchísimos artistas de Argentina, justamente a Franco, a Mariano, a Jorge, a Jason, a Cape. Y que nada, son 3 pistas donde a una de las pistas llegas en un ascensor, en 2 ascensores en realidad, y es un laberinto gigante donde está todo el mundo disfrazado y donde está todo muy cuidado para que las pistas suenen bien, se vean bien, sea cómoda la fiesta también y nada. O sea, de hecho, nos ha pasado que hay gente que viene de Argentina a la fiesta porque le copa el concepto de la fiesta. Y aparte, es una fiesta que tiene una calidad musical buena. O sea, no caemos en lo genérico. O tratamos, por lo Ah, eso menos, de es no caer en lo importante. genérico. O sea, el año pasado, de hecho, Fonotec tuvo su pista y trajeron a Vera, tocó Santiago Uribe, tocó El Tincho, tocó Cristian. Cristian es el dueño de Fonotec. Sí, Cristian, sí. Y nada, eso fue como una especie de unión que estuvo buena también, haber hecho el experimento ese.
y obviamente la gente se copó. Y nada, esos son como los planes a futuro en los que estoy, en un futuro incierto que vivimos todos. Sí, acá no se sabe nada, hay streamings y nada más, viste, estamos en una situación muy, muy delicada, sobre todo acá en Buenos Aires. Claro. No se sabe cuándo va a volver, nada, Sí, están esperando. hay mucha incertidumbre, mucha ansiedad, y bueno, qué sé yo, otra no queda, seguir aguantando, escuchando música, Eso sí. haciendo música. Y proponiendo, vos habías ibas a arrancar un proyecto tipo Panorama. ¿En qué quedó eso? No, me armé una página que se llama Select by Martín Banónica, ahí subo todas cosas de artistas argentinos, que es una página en Facebook, se llama Select by Martín Banoni, Claro. que es exclusivamente a subir cosas de artistas argentinos. Pero no son podcasts, no son sets. No, subo temas, videos, streaming, pero bueno, en algún momento se hará así, tipo como lo Como haces vos panorama. con Panorama con artistas argentinos, pero sí, está pensado en hacer en un futuro eso. Bueno, Pero nada, hacelo, sí porque sí talento también allá hay muchísimo. O sea, no 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 eso yo te digo por lo menos a mí, con la experiencia que estoy teniendo con Panorama Nacional, que es el hecho de sorprenderte de gente que no tenés ni idea, que hace música y que un perfil bajo, ¿entendés? Y que andan volando. Y está bueno potenciar darles esa exposición y que tengan ese reconocimiento, porque vos sabés lo que es hacer música, sabés la gente que hace arte lo que es hacer arte. Entonces, cuando vos le llegás a alguien y transmitís algo a alguien y tenés ese feedback, que es un feedback sincero, que es un feedback directo, y aparte, bueno, podés incluir su música en un podcast, eso se siente bien, o sea, para cualquier artista. Y por otro lado, eso por un lado para los productores y para los DJs, también invitar a la gente que tiene potencial y que es DJ a que investiguen, que busquen, que eso también es un trabajo que hoy con un poco más de tiempo se puede hacer perfectamente, ¿viste? O sea, sumergirse en la música que uno tiene y ahí, nada, sacar un buen set, digamos. Sí, Y sí. acá lo que con Panorama es todo con artistas nacionales también. ¿Hasta cuántos se van a hacer esos? ¿Tenés un número o No, esos? no, no, no. Yo No, no, no. voy invitando gente o gente me va escribiendo y es una. No tiene una fecha de caducidad, no tiene. O sea, de repente repetiré artistas, porque a ver, esto es así. Todas las semanas, todos los días. Aparecen tanto productores como muchísima música nueva. Y hay mucha gente haciendo música. Entonces, esto me parece que, a ver, digo, nada, podría ser infinito, ¿viste? O sea, y capaz que, como hice contigo, invitarte a vos, que sos argentino, a hacer un panorama nacional con artistas uruguayos, eso también abre muchísimo la cancha, ¿viste? O sea, no tiene una fecha de decir, voy a hacer 20 panoramas nacionales y después me voy a dedicar a tomar mate mirando por el balcón. Claro. No tengo ganas que sea así, no lo he pensado. Capaz que con Décimo Piso sí tuvimos un punto de inflexión que paramos de hacer el programa porque hacer Décimo Piso tenía un costo de producción y de vida mío bastante grande, que era poner mi apartamento, después no tanto el día del rodaje porque nos cagábamos de la risa, tomábamos birra, nos cagábamos de la risa, Fernet y terminábamos todos mamados, habíamos transmitido, nos habíamos divertido y terminábamos temprano sobre todo.
pero después tenía una postproducción importante el programa, a tal punto de que yo estaba una semana o 2 semanas de mi vida dedicándole al programa que no me reportaba un ingreso económico y las cuentas hay Claro. que pagarlas. Entonces estaba, fue tipo, bueno, fue una etapa y tuvo una especie de refloat ahí. Cortito, ¿entendés? Que me pintó hacerlo y al Gumi también, y nos juntamos y lo hicimos. Invitamos a Cabanelas, invitamos al Felo, y no me acuerdo bien ahora quién más. Y se rehizo. Ah, otro artista Claro, claro. que me gustaría mencionar, que no lo mencioné, dos, que es el Koya Sí. y el Cosmonaut, que los dos El son otros Fede artistas. está en Australia, un fenómeno. Tremenda música, tremenda Sí, música. le compré varios tracks de Fede. Sí, sí, sí. Y nada, yo de hecho lo iba a invitar a una warehouse a tocar y justo se iba para Australia. Pero nada, a ver, hay mucha gente haciendo música muy buena acá. Que es un momento, viste, de mucha creatividad también. Lo que Claro. sí es eso. Con Panorama lo que traté de hacer es tratar de potenciar el hecho de que la gente que hace música no se desilusione por el hecho de no poder tocar o que decir, ay, ¿esto qué sentido tiene? Si total, nadie lo va a escuchar, nadie lo va a tocar. Y la verdad que es todo lo contrario. O sea, Y ya, es un momento sí. de la historia, inclusive, que nunca se había consumido tanto arte en general, tanto cine, tanta literatura, tanta música. El tema es la forma. ¿Cómo? Cambió la forma, cambió un poco el paradigma de ese lado. La gente no es que vaya a escuchar música a un concierto, o vaya a escuchar música a una discoteca o lo que sea, escucha mucha música en su casa. ¿Qué tal? Es un embole. Al principio estaba jaja, jiji, pero ahora está todo el mundo queriendo juntarse, está todo el mundo queriendo tocar, está todo el mundo con muchísimas ganas de que Sí, pase toda esta mierda y poder salir a, nada, a rockearla gana. algún Y día. tenés, y con esto de Panorama Nacional ya tenés ya varios sets hechos, ya te mandaron varios. Tengo 8 sets subidos y tengo 4 más para subir ahora de chicos que me han mandado y que el nivel es espectacular. Y nada, está la motivación esa, ¿viste? Y por mi lado es eso, o sea, de repente es música que yo no me compraría o que no tocaría, más que comprarme, que no tocaría. O que no tocaría en un cierto momento. Es como cuando voy al fono. Yo voy al fono a recibir algo, ¿entendés? Que es música, evidentemente, música electrónica. ¿Es la música que yo toco? No. Primordialmente, a veces no. Es música, pero que disfruto de escucharla, disfruto de verla pinchar, disfruto de lo que es la música. Es como el jazz. Yo voy a ver jazz. ¿Sé tocar jazz? No sé tocar jazz, pero disfruto de ver el Claro. hecho de tocar jazz, es decir, ver lo que está pasando y la sinergia y la magia que se está generando entre los músicos en ese momento. Y es ahí donde disfrutás de la música, 100%. Con la música electrónica me pasa lo mismo, capaz que no es música que yo me compro o que toco, pero sin embargo que me parece que está excelente y que está bueno darle exposición a eso porque hay una calidad atrás. Y hay unas ganas y hay un motor, que es el hecho de poder hacerlo. Que eso también es abrirse, ¿viste? A la música en general. Y decir, esto no hay un estilo solo para escuchar, hay millones de estilos. Uno elige con qué quedarse y qué compartir también. Claro. Igualmente, a ver, digo, yo tengo discos, por ejemplo, me compro discos que sé que solamente los podría tocar en Fonotec. O en una reunión en mi casa. O contra amigos, ¿entendés? Y no me Sí. dejo de comprar esa música. Porque me copa también la música. Y tal, y después es como todo buen DJ. Y me parece que tiene que tener música para saber jugar sin perder su esencia en diferentes canchas. Siempre siendo No, no, él, o sea, ¿no? música para O todos los ella. momentos, o sea, warm up, un mindset, un closing set, hay que saber tener de todo, ¿viste? Totalmente.
Y aparte ser agradecido, que te inviten a tocar, a abrir a una fiesta o lo que sea. Wow. Es todo un arte. Ya podemos estar hablando horas también del arte de hacer un warm-up, ¿entendés? O sea, pero creo que cada oportunidad que tenés, que alguien te invita a tocar a algún lado, tenés que tener la altura suficiente como para devolverle con profesionalismo esa invitación a quien sea, ¿entendés? Porque está depositando en vos una confianza que si sos maduro tenés que devolverla, ¿entendés? Y devolverla y proponer. Aparte, eso es lo otro. Tenés que proponer. Es como ese dicho que dice el DJ propone lo que vos no sabés que querés escuchar. Entonces... Claro. Nada. Que es un poco también lo que ha pasado desde que abrió el Fono. Vos vas al Fono y... Nada, los DJs que van siempre están proponiendo algo. Todos. No, son... Y hay un compromiso muy grande. Pero también, a ver, pasa con Manifiesto, pasa en Box Club y pasa con fiestas más grandes también. Acá no hay que desmerecer a las fiestas grandes también, porque todo hay un trabajo también atrás por parte de todos, que sí puede sonar un poco más comercial o bastante más comercial, pero hay un laburo importante atrás, ¿viste? Siempre hay un laburo importante atrás. Y Uruguay siempre se ha caracterizado por tener un background de cultura grande. Capaz que en estos últimos 2 o 3 años se ha desvirtuado un poco la cosa. Se ha masificado muchísimo, pero asimismo, a ver, hay un interés. Y volviendo a lo que es el concepto de las fiestas masivas y eso... Es importante que existan por el hecho de que es una puerta de entrada muy grande a personas que de repente entran por ahí y que después terminan comprándose discos y yendo a Fonotec y no salen de eso. Claro, entonces, claro. ahí estaba leyendo lo que puso el Escafar. Sí, yo no desmerezco a nada. Pero bueno, era lo que decíamos, que tipo Fonotec es como que puso a Uruguay en los primeros planos internacionales, y eso es algo realmente que... Fonotec es algo serio porque no pone a tocar a cualquiera, ¿entendés? Para empezar. O sea, no hay vedetismo. No. O sea, si vos tocás en Fono es porque... la música que vos proponés es realmente diferente y porque estás también. O sea, porque apoyás al club y porque lo haces de un lugar sincero también. O sea, no existe el amiguismo ahí para mí. O sea, es mi manera de verlo. Capaz que hay otras lecturas, pero yo pienso que es así. O sea, y que de repente en otros lados sí existe muchísimo más el amiguismo, y a tal punto que existe... No sé, gente que tiene muy poca carrera y de repente está tocando en fiestas de 2.000, 3.000 personas. Increíble. ¿Entendés? Pero carrera es decir... ¿Cuál es tu background? No tenés background. O sea, no, te escuchó ninguna. Alguien, la persona indicada en una fiesta, en un after, y terminaste tocando en un lugar gigante, ¿entendés? Igualmente, es como todo, lo que rápido sube, rápido baja. Baja. Es así. Sí. A no ser que seas constante, ¿viste? Pero a ver, todo esto son... Me parece que son diferentes caminos y diferentes procesos de aprendizaje, y la vida va por ahí también. O sea, y no hay realmente en esto un librito y una formulita o lo que sea, porque si no sería todo muy obvio, todo muy aburrido y todo muy fácil. Claro. Y sí, ya estamos. Creo que, para mí lo más importante de todo es el hecho de ser sincero con uno y de proponer desde el lado más sano y no esperando nada, nunca a cambio de nada, ¿viste? Yo no hago esto para recibir aquello, vos proponés, ¿eh? Vos hacés y listo. Y obviamente va a haber gente que le va a caer bien lo que vos hagas, va a haber gente que no le puede caer bien a todo el mundo tampoco, o sea. Pero lo más importante es hacer y hacer y nada, y no mirar mucho para el costado en el sentido de lo que van a decir o lo que están diciendo, o que te chupa un huevo, ¿entendés? O sea,
Vos hacés, proponés, eso es lo más importante. ¿Querés tocar? ¿No te invitan? Bueno, buscá la manera de hacer un ciclo, buscá la manera de hacerte tu lugar, buscá la manera, no sé, pero caminos hay porque lo he hecho yo y como lo ha hecho muchísima más gente. Acá, por lo menos. Capaz es un poco más fácil, capaz no, pero creo que cuando uno es más honesto, sincero y transparente y sin vueltas, sin andar hablando boludeces, ay, porque allá, porque nada, o sea, que eso, sobre todo acá, en Uruguay, que es muy chico, tiene una vuelta muy corta, ¿viste? O sea, se entera a los 2 días. O sea, sí, es así. Esa es la diferencia. Al ser un lugar más chico, está más concentrado, se conocen todos. Y pasa con las provincias del interior de acá, de Argentina. Pasa con Rosario, Córdoba, Mendoza. Es diferente. En una ciudad como la nuestra, que está lleno de DJs, es más difícil, hay más ego, hay más competencia. Acá, ojo, también hay, ¿viste? Pero es como una cosa que se ha moderado bastante, inclusive hasta te diré que se ha polarizado, o sea, es ya no hay tanta competencia de querer el estrellato, esto y lo otro. Acá hay mucha gente trabajando en pro de la música. A ver, como todo también, hay mucho pelotudo, como en todos lados, y gente que está con el número grabado acá, pero está, o sea, como también hay mucho de las otras personas que lo hacen realmente de corazón, y lo hacen en pro y por la música, y no estoy hablando de un segmento de gente, sino estoy hablando en toda la camada musical que hay, que va de diferentes, que involucra diferentes géneros. Claro. También. O sea, hay una escuela más de tecno, y hay gente que está sumamente abocada a ese tipo de sonido y se lo toma muy seriamente también. Está evidentemente la escuela más fonotequera y todo tiene un nivel profesional sumamente importante. Inclusive, a ver, nosotros con Manifiesto, que es una cosa que justo ahora está DJ Leach ahí, que es el DJ de Manifiesto, que él vino desinteresadamente a darnos una mano, y le dijimos en un principio, acá no vamos a ganar un mango, pero vamos a hacer las cosas pro, ¿entendés? Pro, y está, realmente, se hizo un ciclo de música electrónica en un lugar increíble, donde no fue un renegocio recontra rentable ni nada, pudimos sacar algo para pagar alguna cuenta, pero estábamos todos muy comprometidos de que el sonido tuviese perfecto, que la poca iluminación que hubiese sea funcional, pero que realmente rindiera. Ahí el Santi Pastor, que es un sí. productor acá, ahora es SLP, que arrancó siendo iluminador y es, junto con Mauricio, los dos mejores iluminadores a mi gusto de Uruguay, que entienden la sinestesia, entienden ponerle un color a la música, nada. Él se copó con nosotros también y dijo, yo le voy a hacer las luces. Teníamos 5 tachos, ¿entendés? Pero teníamos un iluminador. Y eso, quieras o no, te genera una atmósfera, te genera un ambiente, te genera algo que no en todos lados vas y está cuidado de eso, ¿entendés? Vos llegás a una fiesta a veces y hay un láser azul prendido desde que llegaste, que te parte los ojos, y viene una bajada y está el láser prendido. Si viene una subida, está el láser prendido. A mí, por lo menos, me corta gran parte, me distrae del foco de la música. Prefiero que no esté el láser, ¿entendés? Prefiero que esté a oscuras todo y que puedas escuchar la música y que no te rompan las pelotas nadie, nada. Claro, claro. Viste, ahí bueno, menos es más en ese sentido. Pero si vos tenés y vas a invertir en audio y vas a invertir en luces y todo, tenés que tener esos mínimos detalles de decir vos, a ver, una fiesta está compuesta de muchísimos factores, o sea, y la luz y la iluminación va muy de la mano con lo que vos puedas transmitirle con una bajada, con una transición, con una subida o con lo que sea.
Entonces, nada, acá, eso es una cosa a destacar de Uruguay, que a nivel de producción en general, el nivel se ha profesionalizado mucho en las fiestas en general, tanto en las fiestas gigantes como en las fiestas chicas. O sea, hay un cuidado de que las cosas estén a un nivel pro, o lo mejor posible para los presupuestos que se manejan también. No están libradas las cosas muy al azar, digamos. O sea, y eso está bueno, ¿viste? Que el productor se interese de que la mesa esté bien y que, o sea, y que si tiene un iluminador, el iluminador haga su trabajo y que le sume a la fiesta, como también un DJ, o sea, que es un trabajo en equipo para que el resultado final sea esa experiencia de vida, que en definitiva es una Claro. fiesta. Nada, ya estamos llegando casi a las 2 horas, A hablamos un las dos montón de horas. cosas. Nada, yo por mi parte te quiero agradecer por coparte en hablar casi 2 horas conmigo de todo A un mí un gustazo, poco. Vane. Esperemos que nos volvamos a ver pronto, después de todo esto, acá o allá, no sé. Vamos a hacer algo en Lola, capaz. Uy, igual, sí, tengo que ir. Voy a volver a Montevideo. Ahí tenés, ahí, volviendo un poco a lo que dije recién, o sea, Lola es un bar que Seba, el dueño, se ha desde que Lola tiene ya 6 años y siempre se ha interesado en que el DJ se sienta cómodo y que, bueno, a ver, con los avatares de lo que es llevar un establecimiento de que involucra comida, bebidas y lo que sea, siempre se ha preocupado porque el DJ que vaya a tocar esté cómodo y la cabina está cómoda. Lola es muy chiquito, ¿entendés? Pero sin embargo, nada, tiene una cabina que podría ser la cabina de un boliche grande. Y nada, o sea, y lo que se genera ahí es un reducto cultural también. Y mucha gente que de repente no tiene espacio para tocar en una fiesta o en un club, puede ir a tocar a Lola. Obviamente tiene que presentar cierto nivel, no Seba, no deja tocar a todo el mundo tampoco, y que haya una propuesta. O sea, vos podés ir con tu propuesta, mirá, me gustaría hacer un ciclo acá, me gustaría esto y lo otro. Y así se han hecho cosas, y Lola le ha dado el espacio a muchísimos artistas que no han tenido posibilidad de tocar públicamente, Y bueno, oficialmente en otros lados. ya hablaremos un momento a ver si podemos ir a Lola Ahí. a hacer algo. DJD. Sí, DJD de Wow. Santa Fe, un amigazo. Bueno, ya se termina, me queda Bueno, un minuto y medio. mano. Bueno, nada, dale, Un gustazo gracias. la charla y bueno, esperemos que las cosas se mejoren tanto allá como acá lo antes Sí. posible, así podemos cruzar el charco y saludarnos y obviamente compartir más música. Y gracias a vos Nada. por el tiempo y por estas banonotas, bano entrevistas que están buenísimas. Van a entrevistas. Nada, agradecerte y bueno, esperemos que nos veamos pronto. Igual estamos en contacto todos los días hablando, así que pasándonos música y bueno, que pase pronto todo esto y nada, que nos encontremos en algún lado para bailar, charlar. No, pará, ahora vas a tener que remar otra hora porque apareció Fede Uy, no, no, que vea lo anterior, que vea lo anterior, así, o Rochón. ya se nos corta. Y bueno, Ale, nada, gracias. Nos vemos, mano. Abrazo grande. Nos vemos en cualquier momento. Un Dale. abrazo grande. Chao, Chau, chao. chau. Hasta luego.